Hola chicas, bienvenidas una vez más a, a, aquí a su canal con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño en tonalidad negro con un poquito de tercera dimensión Ya que me han estado pidiendo esa tonalidad Pero lo hice en una uña larga y ya más adelante estaré haciendo o en el próximo video En estos próximos videos estaré haciendo en una uña corta Pero en esta ocasión quise hacer este video o este diseño más bien en una uña larga para que se aprecie un poquito más la tercera dimensión, se vea un poquito más bonita. Aquí vamos a estar empezando con la técnica de reversa, como pueden observar en el dedo meñique. Y aquí ustedes van a ver más adelante que vamos a hacer un desastre en esta uña, chicas. Pero no se las pasé como la limé porque se me fue la onda. La verdad, nomás les mostré la de siempre. Pero pues en otra ocasión se las estaré mostrando cómo es que yo le estoy. cómo es que yo le hice para quitar todo este. Desastre que hicimos aquí en esta uña. Bueno, ustedes pueden observar aquí que estamos aplicando el color negro. Recuerden que cuando estamos usando un color negro o un color muy pigmentado, la verdad tenemos que tener mucho, mucho cuidado con las áreas de piel, porque es muy sucio. Aparte de que es muy sucio, es muy fácil que llegues a tocar la piel. Y pues recuerda que si no quitas o no limpias lo que son los excesos de la piel, pues puede haber levantamiento prematuro o a la vez, pues una molestia para la clienta para el momento de estárselo quitando. Aquí ustedes pueden observar que voy poniendo capas de color blanco, los voy como tipo marmoleando y después voy poniendo eh, otra capita negra y así otra capita blanca. Ustedes pueden ir observando ahí. Esto es porque aquí es una manera, eh, es una de las maneras que ustedes pueden hacer el, la técnica de marmoleado o a la vez la técnica de repujado. Eh, aquí solamente estoy aplicando color negro y color blanco tratándolo de subir a esa área de sonrisa, eh, dejarlo un poquito grueso. Al final del cabo es que eh, si yo llego a manchar el área de sonrisa o el área de almendra, o sea, el área de la sonrisa, la almendra, ya al momento de yo limarlo, ustedes van a ver cómo quedó esa uña. El dedo pulgar, como ustedes lo pueden observar ahí, también se ve de igual manera, lo hice de la misma forma. No me gustó mucho, entonces pues lo traté de hacer de esta manera que ustedes van a ver más adelante aquí en el video. Aquí en esta uña la vamos a hacer totalmente en tonalidad negra. Vean aquí lo que les, lo que les digo. Cuando ustedes agarren las perlitas, traten de agarrar con la humedad suficiente, pero no tan aguaditas y menos cuando es color muy oscuro. Porque si no, va a pasar que se les va a manchar lo que son los laterales del dedito y pues el trabajo se va a ver sucio, chicas. Y pues a qué clienta le va a gustar un trabajo sucio, ¿verdad? Ustedes pueden observar aquí que. Apliqué el color negro, aquí vuelvo a aplicar otra perlita más grande porque le faltó en área de cutícula y en un lateral, ustedes pueden observar ahí que le faltó poquito y yo solamente estoy desvaneciendo y vamos a empezar a difuminar con el cuerpo del pincel, recuerden que la punta del pincel es para sellar y el cuerpo del pincel es para difuminar, ahí disculpen a mis animalitos pero pues eh, ellos les encanta hacer borlote cuando estoy grabando. Aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo el tipo marmoleado de la segunda manera o de la segunda forma en que yo lo hago. Aquí yo solamente difumino esta perla. Recuerden que como es un color totalmente negro, pues está muy matizado y no es necesario poner mucho, mucho, mucho color negro. Solamente una pequeña perla. Y aquí con el color blanco, este color blanco yo solamente lo aplico sobre la perla negra. Después lo voy difuminando, no difuminando, sino arrastrando con la punta del pincel. Recuerden que es con la punta del pincel el momento de hacer el marmoleado porque si lo hacen con el cuerpo del pincel solamente van a barrer o sea van a difuminar y el color blanco pues va a tratar de prevalecer o como se puede decir sobresalir del color negro aquí ustedes pueden observar que ya terminamos la uña y vamos a estar haciendo la uña del dedo índice de igual manera chicas aquí pues se tarda un poquito más el videito verdad aquí vamos a poner una perlita de acrílico cristal en el área de uña natural esto se los quise pasar a mostrar aquí para que ustedes lo hagan con su clienta. Cuando yo, ustedes peguen el tip. Y preparen las uñas. Siempre apliquen una capita de acrílico cristalino, como lo estoy haciendo yo aquí antes de aplicar cualquier color, para evitar pigmentación de la uña de la clienta. Y para que si la clienta empieza a agarrarse el pelo, empieza a agarrar cualquier cosa, ustedes ya no tengan que volver a preparar la uña. Para eso sirve la, la capita de acrílico cristalino. Aquí aplicamos la perlita, y de igual manera, como les dije anteriormente, solamente la vamos a llevar a esa área de cutícula. Vean cómo yo no llego a esa área de cutícula, si no se mancharía. Pero en un lateral sí me pasé. Después de esto, pues yo solamente con el cuerpo del pincel voy a limpiar con un lateral y con la punta. Retiro el exceso de este lado. Para que no se vea pues feo el diseño. Ahí voy con, el, con, el, con un lateral y después con la punta. Para terminar de, de limpiar esa zona. Vamos a proseguir con una perlita en color blanco y esta la vamos a llevar así como tipo arrastrándola con la punta del pincel. Ustedes pueden observar que yo trabajo con la punta del pincel al momento de aplicar esa perla. Después aplico una perlita de color negro. Estas perlitas deben de ser más, más aguaditas que las que tú aplicas normalmente. Después voy arrastrando de igual manera y sobre esta vuelvo a poner otra perlita de acrílico negro. De igual manera más pequeña, pero a la vez húmeda. Voy arrastrando y difuminando, no difuminando, sino tratando de quitar un poquito más de color. Después pongo otra vez blanco y así sucesivamente hasta que yo vea que el marmoleado me quedó más o menos. Ustedes pueden observar el dedo medio y ustedes van a decir, ay, ese no parece ni marmoleado o a lo mejor no se ve tan bonito que el marmoleado. Pero al momento que yo encapsule, lime, pule, pula, eh, y decore, ustedes van a ver el marmoleado súper súper bonito. La verdad me gustó bastante este diseño, lo hice con mucho cariño para ustedes y también para las personitas que me estuvieron pidiendo uñas en tonalidad negra y para la persona que también me estuvo pidiendo que hiciera tercera dimensión, pues aquí se los traje a compartir, les digo, les, eh, como les dije. Voy a estar subiendo un video por día y voy a estar agarrando cualquier tipo de petición que ustedes me pongan en los comentarios y la idea que se me venga o el diseño que se me venga a la mente es el que voy a estar haciendo. Aquí vamos a encapsular, como pueden observar, pues ya, me, ya se me adelantó el video, como un poquito rápido, puse una perla grande en el área de peralte y aquí la estoy bailando con el cuerpo del pincel y con la punta estoy difuminando lo que es la, presionando para sellar la, la perla donde la pusimos en el área de peralte. Después vengo con otra perla en el área de cutícula, la presiono con la punta, me la llevo de lado a lado y a la vez con el cuerpo del pincel la voy difuminando. En este el video, como les dije, está un poquito adelantado en velocidad, adelantadito, como se le puede decir. O sea, no crean que encapsulo así súper de rápido, pero pues sí trato de encapsular lo más rápido posible. Aquí encapsulo, eh, aplico la perla de igual manera en Peralte. Yo siempre les digo, chicas, que esta es no mi forma de trabajar, eh, a lo mejor hay otras técnicas mejores. Pero pues esta es la que yo aprendí, la que yo me, en la que yo me acomodé y me, hasta la fecha me ha ido bien. Voy difuminando las perlas y aquí ya como quieran encapsulamos. Empezamos a limar primero faldones para quitar cualquier exceso de acrílico que se nos haya quedado un poquito pues, eh, en el faldón. Después vamos con los laterales con la, uña, con la lima un poquito sesgada porque recuerden que son puntas coffin y después le damos cuadratura de igual manera a la punta. Vamos a pasar con el drill, chicas. Estoy utilizando la punta carbide, grano medio. Es un grano medio, no es fino, es un grano medio. Y solamente le vamos a empezar a dar una limada envolvente a toda la superficie de la uña. De lado a lado, sin dejarla o sin cargarla mucho en un lado, porque te va a hacer pocitos. Eso es mucho con lo que vamos a con lo que van a batallar las que son principiantes. En el momento de usar el drill. Eh, van a batallar un poquito el momento de que ustedes lo pongan y de repente les salga un huequito o, o, o que lo dejen mucho en un lugar y eso les haga pues en las, uñas, en las uñas acrílicas, ¿verdad? Entonces pues recuerden moverlo de lado a lado y con una velocidad media, no tan alta ni tan baja. Después con la lima le vamos a dar una pasadita para darle los toques finales al limado con, con esta lima para quitar cualquier rayadura que pudiéramos haber dejado con el drill. Le damos a dar en la superficie una limada envolvente de lado a lado y en el área de cutícula solamente hacia un solo lado. Aquí estamos puliendo, vamos a pulir muy bien la uña para que la uña nos quede lo más bonito posible para hacer la tercera dimensión. Recuerden que unas uñas bien pulidas son, es, son unas uñas más bonitas. Recuerden que el gel, aunque sea gel muy grueso, no te va a eh, tapar las rayaduras. A pesar de todo, se llegan a ver las rayaduras. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer la tercera dimensión, vamos a hacer unas hojitas. Esas son, son como pétalos, son como unos pétalitos así muy básicos Y al, al, a la punta le voy a hacer una media rosa Una rosa que se ve muy elegante y muy bonita por si ustedes la quieren hacer Y es súper, súper, súper fácil Solamente hay que darle lo que es el relieve Pero ustedes ahorita más adelante van a estar viendo Aquí como puse la primer pétalo Entonces se acaba muy bien el acrílico, todavía no agarraba consistencia Entonces aquí le vuelvo a presionar Y ahí queda la forma del pétalo Ahora con la perlita más pequeña de igual manera con la punta del pincel inclinado 45 voy presionando y abriendo para que el que la que la perlita pues agarre la forma de pétaloada según uno, según uno que los está haciendo. Vean, con la punta del pincel abro hacia un lado y hacia el otro, después jalo para que se forme como una tipo hojita, y ahí quedó esa hojita. Son muy fáciles esta tercera de dimensión, perdón. Es básica. Ya si tú te quieres aventar un Santo claus o si te quieres aventar a un perrito, o si te quieres aventar a otra cosa, pues es un poquito más de detallado. Eso es un. Si alguien quiere que yo, que yo haga eso. Pues para los tiempos de Navidad y todo eso, ¿verdad? Así muy padre. Pero sería un diseño o un video solamente haciendo la tercera dimensión. Porque la verdad, para hacer un video, pues si te tardas bastante. Y el momento de editar, tampoco quiero que se vea muy, muy, muy rápido. Para que ustedes puedan apreciar más o menos lo que yo voy haciendo. Aquí voy haciendo esta última, esta última hojita. O este último petalito. Después, aquí, chicas, se me cortó un poquito más el video. Aquí iba a poner otro pétalo, pero creo que ya no lo puse. Aquí, miren, donde puse el primer pétalo de la rosa. Eh, lo hice así, pero aquí les voy a pasar a mostrar. Vean, yo abro como si fuera un gajito de naranja de lado a lado y después a 45 voy presionando suavemente y vean ustedes cómo se va abriendo el pétalo rápido y fácil. Ahí le está dando la profundidad al momento de que está quedando un poquito transparente del área del color negro y eso lo hace ver más con más profundidad al, al pétalo. Este, yo ahí le iba a dejar solamente un botoncito, pero al último me arrepentí y vean lo que hice. De igual manera, abrí el petalito, bueno, la perlita esa, y después aquí a 45 voy a presionar. Pero aquí es donde le damos el alto relieve o la forma para que ustedes puedan observar más, como si estuviera un capullito, si ustedes pueden observar ahí. La verdad se me hizo muy bonito. Aquí vamos a empezar a decorar ya. Vamos a empezar a decorar con algún tipo, con algunos cristales. No me acuerdo qué, qué números son, creo que son 5. Creo que son cinco. Vamos a decorar en diferentes partes. Vamos a poner un, colo, un cristal en, en diferentes puntos de, la, de los petalitos. Son, son lugares estratégicos, o se lo puede decir estratégicos, para que el diseño se vea aún más elegante. Vean, yo no estoy poniendo los cristales así muy pegaditos unos a otros, sino que los pongo en diferentes posiciones de donde están los pétalos para que les den un poquito más de profundidad. Ahí quedó, quedó este decorado lo que es esa uña. Esta uña del dedo meñique, vean cómo quedó, pues aquí se ve fea y horrorosa, ¿verdad? Porque pues todavía no tiene el gel, pero vean cómo quedó de la cuadratura y todo eso al momento ya de limarla y de quitar todo el desastre que había hecho. Aquí ya solamente estoy decorando con, unas, que, con algunos, perdón, cristales del número 2, creo, del número 2 y del número 4. Vamos a aplicarlos un poquito hacia el área de cutícula, no subiendo hasta arriba totalmente, solamente hacia un ladito. Y ahí apliqué un pequeño balincito más adelantito. Los balincitos, chicas, es muy importante cuando ustedes los coloquen, que los coloquen entre medio de cada cristal para que eso le dé un poquito más de elegancia a lo que es la decoración. Háganlo, si no lo han hecho, háganlo y si yo se lo recomiendo y 100% garantizado que a sus clientes les va a gustar. Aquí lo que estoy haciendo es aplicar unos cristales del número 4 y vamos a estar aplicando unos cuantos balines hacia un lateral y hacia el, hacia el medio. Creo que hacia el medio también le puse algunos cristales, algunos balines de estas de estos, ¿cómo se dice De estos cristalitos entre el medio de los cristales. Esto, como les digo, les da un poquito más de elegancia y les aseguro que a sus clientes les van a fascinar y se lo van a estar pidiendo. Chicas, recuerden que es un costo poquito más, o sea, un costo extra. Tanto los cristales como los balines, chicas, todo se cobra en el mundo de las uñas. Aquí ya solamente le vamos a hacer como si fuera una argolla o como si fuera un anillo. Un, solamente le vamos a aplicar unos cristales alrededor de la media uña de lado a lado y algunos cristalitos ya solamente para finalizar con el decorado de las uñas. La verdad, ahorita las uñas se ven feitas. Pero ustedes al momento ya de que yo les ponga el gel, ustedes van a ver lo que hermoso quedó este diseño. A mí me gustó bastante, me fascinó este diseño. La verdad, sí, sí está muy, muy bonito. Y es un diseño de salón, chicas. Es un diseño de salón, es un diseño que ustedes les pueden ofrecer a tu cliente y tu cliente te lo va a pagar porque es un diseño de salón. Obviamente no te va a salir un diseño, no te va a salir igual de barato, como si fuera solamente la uña acrílica y pintada con esmalte semipermanente. Esto es acrílico y esto se cobra un poquito más por ser puro acrílico de color. Y aparte la decoración chicas, aparte también recuerden que ustedes deben de cobrar el largo de la uña, el largo de la uña se debe de cobrar sí o sí. Yo de hecho cobro más bien el largo, casi el diseño cuando me piden tercera dimensión, si me la llegaran a pedir o si me la, pide, me la han pedido, pues lo cobro un poquito más por la tercera dimensión porque es más trabajo y más si, si va a llevar cristales. Aquí estamos aplicando lo que es el gel ya solamente para dar finalizado este diseño y ustedes van a ver ahorita el resultado final cómo quedó bonito, bonito de precioso este diseño. Espero les guste, espero que las personitas que me pidieron algo de este diseño les haya gustado, me le regalen un super like, lo compartan en sus redes sociales. Recuerda que si eres principiante y eres nueva por este canal, te invito a que te suscribas. Dale un me gusta si te gustó el diseño, comparten en tus redes sociales y deja tu comentario y tus peticiones que yo con mucho gusto te estaré subiendo un video. Y bueno, este es el resultado final, espero les haya gustado, yo soy su amigo de Iboneas y nos vemos en la próxima, Chayito Valdez